buenas tardes, bienvenidos al nuevo programa, Gaby. De palabras mayores. Me trae un poquito. Bueno, ¿qué va a ser? Acá estamos como todos los miércoles con la grata compañía de todos los que nos miran del otro lado de la pantalla y los que nos vienen a visitar. ¿Cómo estuvo la semana? Y esta semana fue una semana complicada, pero bueno. Bien, sí. Nosotros siempre. Muchos mensajes, la verdad que. Muchos saludos. A veces no llegamos a contestar a todos, pero. Paciencia. Durante la semana nos hacemos el tiempito de contestarle a uno por uno. Bien. Vamos a agradecer, como siempre, a Canal Provincial, que nos da este espacio, y a todos los que nos auspician y nos regalan cosas para nuestros. ¿Qué tenemos? Nuestras personas mayores. Me corta, siempre igual. Bueno, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué vamos a sortear? Acuérdense, el último miércoles de cada mes sorteamos un voucher para ir a comer a Ceres para dos personas. Sí. Merendar, cenar, almorzar. Que se come bárbaro. Nosotros damos fe de eso. Siempre lo tienen ahí presente. Un voucher también para ir a comer dos personas a La Rosada. ¿Qué más? Tenemos. ¿Qué se come? Sí, se come bárbaro. Además hay show a veces. No, está buenísimo. ¿Qué más tenemos? Tenemos los productos de Essen de y Dami. Tupperware de Dami. Sí. Ropa de Menos Bla Más Amor. ¿Qué más? Tenemos algunos productos todavía de Sweet Home. Sí. Y tenemos el viajecito para dos personas de Amareceres Turismo. ¿Cuándo voy yo a ese viaje? Nunca. El último miércoles de cada mes, acuérdense, así que dejen su mensaje, por favor, con el nombre al 11-51-46-1930 o a las redes de Canal Provincial. Cuando mando mensaje, con el nombre, sí, por favor, con el nombre. Igual nosotros le preguntamos cuál es tu nombre y los ponemos. Así participan todos de los sorteos y los que quieran venir a participar del programa también saben que las puertas están abiertas. Un beso muy grande a María Victoria, a todos los que nos llamaron en la semana. Sí. A Esteban, que está entrando. Media falta tiene Esteban. No quería que le pusiéramos falta entera. Vino. Vino, muy bien, cumplió. Y a Dani, como sea. Dani vino temprano. ¿Viste? Sí, por supuesto. Tuvo un problemita en el colectivo. Sí, pobre. Se encontró un señor cieguito con un perrito. Sí, y después vamos a contar. Levantó la pata. Después le contamos. Bueno. Saluda a nuestro club de fans. Ah, sí, por supuesto, como siempre. ¿A quién? A ver, que vos ya te lo sabés tenemos de memoria. Tenemos Rosa, Betty, Carlos, Alberto, Franci. ¿Quién tenemos? Un saludo a Damian, un amigo que nos vio, nos mandó saludos. ¿A quién tenemos? Sí, y la pizza de la semana pasada está en falta. ¿Walter? Walter, la pizza. La pizza. Y una anciana empanadas. Bueno, arrancamos con el día de hoy que tenemos un programón. Nos visita el Centro de Jubilados y Pensionados, CITE, y nos visita Mariana y José, que nos van a cantar unas canciones preciosas. Así que, ¿qué tal? ¿Arrancamos con música? Sí, por favor, ¿dale? Quiero bailar. Dale, arranquemos con música entonces. ¿Cómo andan, bienvenidos, chicos? Bienvenida Mariana, bienvenida José. A ver si ahí no nos toma la cámara, los toma ustedes. Así que bueno, contento de estar acá compartiendo, ¿no? Qué bueno. Quería dar un saludo, ¿puede ser? Dale. Sí, para pero. Para mi esposa y para mi hijo, los amo. Ay, ¿cómo se llama la esposa? Lorena y mi hijo Adrián. Lorena y Adrián, un beso enorme. El micrófono lo tienen los tres para ellos. Para ellos, de parte de José. Ahí está. Cuando José, quiera. Ahora sí, que no te escucharon. Bueno, sí, yo quería mandarle un saludo especial a mi esposa Lorena, que la amo, a mi hijo Adrián, que también lo amo, a mi nuera, que no se me enoje, bueno, y a toda mi familia que los amo. Ay, a todos, y que viva la música. Exacto. Gracias por venir, chicos. No, gracias a ustedes por la invitación. A Dani. Dani que me volvió loca porque somos del barrio, entonces. Sabe que canto y cuando una vez que sabes que alguien canta, o sea, te pide. Ay, necesito una cantante, por favor. Y bueno, acá estoy, Dani. No para, Dani, ¿viste? No para. Y bueno, un saludo para su familia. Y también para mi barrio, que es Barrio Mitre, y todos mis vecinos. Barrio Mitre. Y mi familia. Saludos a todos, Barrio lindo. Mitre. También ven este programa también. Y bueno, para todos los abuelos y abuelitas. Contanos, no les gusta mucho que les digamos abuelos y abuelitas, pero bueno, contame.
Hay cariño, algunos que se sienten tocados, porque va con cariño y con amor. Yo también tengo abuelitos, entonces sí, es como que... Sí, son un amor. Pero bueno, contanos, Mariana, ¿cuánto hace que estás con la música? Y un montón, muchos años, Javi. Un montón. Muchos años. Mira, sí. ¿Y dónde solés tocar? Contanos. En eventos, fiestas, cumpleaños, también estuve, toco a veces con banda, así que hace mucho tiempo, así que qué sí, lindo. En todos lados. Qué lindo. ¿Y cantás varios géneros? Varios géneros, sí. Qué sí. Bueno. Bueno, ¿y con qué vamos a arrancar, Marian? Bueno, y ahora vamos a arrancar con un tanguito de Nelly Omara. Lo que más nos sale bailar. Bueno, y sí, justamente para ustedes. Estamos para bailar, vamos claro. A ver lo que sale. Queremos bailarines. Acá hay algunos bailarines, pero no sé si se van a aprender todavía. Y estaría Están entrando en calor. Recién. Estaría bueno. Estaría ni los bueno presentamos. Esto parece, ¿viste en los cumpleaños cuando vas medio tímido? Sí, y después... sí. Más sí. Que los cumpleaños como los asaltos, pero bueno, eso es de mi época. Esta oportunidad no hay que perderla y bueno. Toda la gente, ¿no? Que la música cura el alma. Y... Acordate que no tenés micrófono vos cuando quieras hablar. Claro. Arranquemos nomás, los vamos. Escuchamos. Y este tema se titula Sigo queriendo te igual. En tu loca cabecita se te ha metido una duda y a tu alma pobrecita le está faltando una ayuda. Son tus celos incurables, culpables de todo el mal, y en el trance irremediable sigo queriéndote igual. Pregunta, pida por favor en cualquier parte, y a donde vayas te dirán la misma cosa, que te entregué mi corazón y por amarte me dio la espina de tu duda caprichosa. Mi fe, honda y sentida, te di mis besos, te di mi vida, mas hoy queriéndote tener y por el bien de nuestro amor te tengo que perder. Quiera Dios que me comprenda, ya que está echada mi suerte. Solo pido que me entiendas, yo no hice más que quererte. En tus labios quedé preso y el beso me pagó mal. Y a pesar de todo eso, sigo queriéndote igual. Pregunta vida por favor en cualquier parte, y a donde vayas te dirán la misma cosa, que te entregué mi corazón y por amarte me hirió la espina de tu duda caprichosa. Te di mi fe honda y sentida, te di mis besos, te di mi vida, mas hoy queriéndote tener por el bien de nuestro amor, te tengo que perder. Un aplauso. ¡Qué lindo! Gracias. ¡Qué linda voz! Gracias. Espectacular, ¿eh? Felicitaciones, gracias. A ver. Muy lindo. Gracias, Gaby. La verdad que sí, muy, muy, muy lindo. Contanos. Acá Dominga nos está mirando, nos manda un beso grande y dice que le gusta mucho. Así bueno, que, Dominga, un besito, Dominga. Un beso grandote, un beso Dominga, grandote. Para vos. Ahí, a ver si estamos acá, para allá, nos vamos para atrás, ahí. ¿Sí? Ahí estamos. A Gaby lo volvemos loco. Bueno, nosotros somos así. Está bien. Es televisión en vivo. Sí, obvio. Olvídate. Sí, y como no tenemos mucho registro en las cámaras, nos van diciendo de atrás y nosotros estamos un poquito para acá, un poquito para allá, pero. Que lo sacamos adelante. Claro. Contanos, Mariana, ¿cuál es el género que más te gusta?
todos. Cantar, todos. Y los que están del otro lado de la pantalla, cuando, si se quieren comunicar, además de que siempre, por supuesto, se pueden comunicar acá al canal y al teléfono de Palabras Mayores, y nosotros los contactamos. De alguna otra manera que se puedan contactar con ustedes? Por teléfono. Buenísimo. Sí, sí. ¿Al qué teléfono? Al 11-31-39-25-91. Bueno. Hacemos eventos, casamientos, fins, todos. Todo. Y todos los géneros. De todos los géneros. Y como acá todos los artistas tienen un lugar en Palabras Mayores, y sobre todo los artistas locales, les queremos volver a agradecer que hayan venido al canal. Igualmente. Se quedan con nosotros, que ahora seguimos con música, pero vamos a presentar a nuestros otros invitados del día de hoy, que es el Centro de Jubilados y Pensionados CITE. A ver dónde nos vamos a poner. Yo no quiero que el micrófono esté. Bueno, ahí. No, acá. Mira, yo me vengo al lado de Oscar y listo. Hola, Oscar, bienvenido. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. No, el agradecido somos nosotros y conformes por la invitación. Qué bueno. Es muy lindo para nosotros, son cosas que, si bien estamos trabajando hace mucho tiempo, esto te da fuerza para seguir viviendo y que la gente vaya conociéndonos un poco más. Sí. Porque hoy el CITE tiene 42 años de vida. ¿42? 42 años y mucha gente no lo conoce. Dios. No lo conoce. Entonces, una de las nuestras metas es que la gente que conozca más al CITE. La actividad, con nuestras cosas y bueno. Sin ir más lejos, hace un ratito Daniel me decía, ¿de qué centro son del CITE? ¿Y dónde queda el CITE? ¿Dónde queda? ¿Viste? Nosotros estamos en la calle Italia, sí. 832, acá de San Miguel, entre Muñoz y Serrano. En pleno centro. En pleno centro, dicen que es el microcentro de San Miguel. Bueno. Yendo por Italia, está. Media cuadra, mano izquierda. Exactamente. Eso, exactamente. No se pueden perder. No, para nada. Horario tenemos, ahora estamos haciendo una página, que le vamos a dar más actividad. Quizás vamos a estar en 20 horas, quizás. No sé cómo lo está diseñando el programador. Pero en sí, nosotros estamos de... las chicas están de 9 o de 10 de la mañana, según los días, hasta las 13, que se hacen 14, 15 horas. Sí. O sea... Todas las mañanas, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Okay. Amén de los domingos que tenemos nuestros almuerzos mensuales. Ajá. Y donde pueden participar todos. ¿El almuerzo es para socios y no socios también? Es para socios y no socios. Perfecto. Como ser el día 29, tenemos un almuerzo, el almuerzo del mes, de la cual están invitados. Olvídate que vamos a ir 29 de octubre. Oscar, se invitó sola, anda ahí comida. Tenemos la participación, o sea... Empezamos con una entrada el sábado de todos los meses. Sí. Uh-huh. Y después tenemos la actividad, los postres y tenemos la actividad artística. ¿Qué es la actividad artística? O sea, invitamos a un grupo. Ajá. En este caso creo que es un nuevo grupo que se agrega a nuestra grilla. Que no me acuerdo el nombre ahora porque es nuevo. Pero van a estar tocando. Están tocando, acordeón, todo. ¿Y se puede bailar también acá? Totalmente. Ajá. Hay comida y baile. Sí, total, están invitados. La van a pasar bien, una tarde muy linda. Y ahora, perdón, sí. Estamos haciendo, creo que es mañana, el primer almuerzo. Venimos atrasados porque la pandemia no se atrasó todo. Y lo que nos pasó a nosotros, bueno. Y con fuerza lo hemos podido lograr, pero quedaron muchos centros quedaron afuera, nosotros no, gracias a Dios, con mucha lucha, la gente de la municipalidad, le mando un saludo a ellos, que fue el primer centro que después de la pandemia estuvo en marcha, y eso nos hizo a que seamos los primeros en generar una actividad de la tercera edad. Perfecto. Oscar, contanos, ¿qué actividades hay en el centro? En el centro tenemos de lunes a un día lunes y miércoles tenemos la yoga con la profe, con Claudia Gutiérrez.
Ella está todos los, vuelvo a decirte, los lunes y los y miércoles. Yoga. Quizá los viernes. Ajá. Después tenemos Cochere, el grupo de folclore. Sí, sí. Tenemos a Grisel Girardón por allá con la actividad de la tercera edad, que es ritmo latino y otras cosas que hace Grisel. Tenemos el idioma francés. Ay, no te puedo creer. Sí, 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 sí. Tenemos idioma francés, idiomas mejor dicho. Tenemos a una a Susanita Salto, que está en ¿cómo es? Es una ideóloga, es una tipa bárbara con las manos. Y un pensamiento, hace todo lo que es la impronta de generar un paisaje, lo hace ella. Qué bueno. Tiene un nombre que quizás con los nervios no me sale. Artesana. Mira qué bueno. Sí, tenemos varias cosas. Y la pasamos bien. Y queremos que todos los que participen, los que vayan al sitio, la pasen bien. Oscar, ¿y socios? Esa es la idea. ¿Socios? ¿Cuántos socios tenemos? ¿Te cuento? Sí. ¿Quieres saber? Sí. Éramos muchos. La pandemia hizo que muchos socios se borraran, fallecieran. Sí. Sentíamos pésame para toda la familia. Y quedamos muy poquito. Y ahora no, ahora sí ya somos algo de 500 socios. ¡500 socios! Sí, sí. ¡Dios! Es una maravilla, 500 socios. Es lo que estamos armando, es lo que le estamos dando ese impulso al CITE. Después tenemos los viajes de turismo. Mira. Con dos empresas, dos muy buenos operadores. Sí. ¿Puedo decir los nombres? Pero sí, sí acá sí. Todo está permitido. Pedraza Viajes. Ajá. Y de... ¿Cómo es? Ada Turismo y... ¿Cómo es? Ibar y Turismo. Mira. O sea, son tres. Sí. Están bueno. Viajando, creación o no, no sé. No voy a dar nombres porque los destino, porque creo que no son momentos de dar los destinos, pero sí en la República Argentina todos. Qué lindo. Son 500 socios, sí. Impresionante. Y le gusta. Una gran familia. Sí, claro. Les gusta que todo, sí. Les gusta todo el que va, el que tiene la onda del CITE, porque yo veo que, sin ofender a nadie, el CITE tiene una cosa especial. No sé, que llega al CITE se queda, el que no, hay veces que se retira. Porque es algo, tiene algo el CITE. Tiene magia el CITE. Tiene una magia que... Oscar tiene algo especial, si no, no estaría 42 años funcionando. ¿42 años? Creo que 500 sí. No, socios, vinieron los chicos. Sí, impresionante. Han habido buenas, en los primeros años, buenas comisiones. No quiero despreciar a nadie. No, claro pero que no. Pero buenas comisiones que hicieron cosas. Vos estás como presidente del centro. Yo en este momento soy el presidente del CITE. Y hace bastante que estás como presidente del CITE. Y ya hace, hace 6, 7 años. Y ahora hay elecciones. Hay elecciones y bueno, yo ya les digo siempre, desde el año pasado que vengo diciéndole, chicos, hagan una comisión. Preséntense, vamos, pero nadie quiere. Vienen todos a almorzar. Claro, que como lo estás manejando bien, ¿para qué vamos a andar cambiando en la mitad del río, no? Tenemos a la secretaria general, a Marta Lidia de Costa. Ahora vamos a hablar con Marta. Bueno. Y tenemos nuestros miembros, algunos miembros de comisión. Y... Todos van a hablar y van a tener. Contame, bueno, Oscar, y antes no de... no quieran, pero van a hablar. Olvídate. Me hacen... No dicen. Sí, van a decir... porque al principio tienen miedo del micrófono sí. Y después es como que hay que pegarles para que lo larguen. Sí. Contanos, Oscar, y antes, ¿a qué te dedicabas? Uy, ¿qué querés que te cuente? Ah, sí, grandes rasgos. ¿Trabajaste toda la vida de...? Empresario. Empresario. Empresario, comerciante, industrial. Estuve hasta una... Estuve secretario general en lo que fue la Unión Industrial General Sarmiento. Mira, qué bueno. Tuve un cargo ahí, tuve un cargo en WIPA, en la provincia de Buenos Aires. Qué bien. Sí, estuve, y bueno. ¿Y seguís activo ahora como presidente del centro? Sí, tengo mis cosas, mis ahorros y puedo llevar adelante todo. Contanos, Oscar, ¿y haces alguna actividad del centro o vos solamente dirigís?
¿Algún hobby, algo que te gusta dirijo, hacer? Dirijo. No ese tenés es el hobby, Oscar. Armar y arma sí, todo. Tiene la batuta. Ahora tenemos, no, es que tenés que estar. Es que lleva mucho tiempo manejar. Claro, son 500 socios. Y más tanta cantidad de socios. Todas las actividades para todo. Es, igual seguimos invitando, porque todo el que no conoce el CITE tiene que ir. ¿Eh? Mirá, yo le digo que sí. Italia, ¿qué número? 832. 832. Le agrego algo. Estamos con teatro, estamos haciendo el escenario. A la Pipetua. Sí, tuvimos ya algunas revistas. Estuvimos en la parte infantil, Serenita y Encanto. Son dos, dos compañías teatrales de la calle Corriente vinieron al CITE. ¡Qué bien! Y vamos a traer más. O sea, es una nueva iniciativa. ¡Maravilloso! Muy bueno, Oscar. Yo creo que San Miguel lo tiene que tener. Sí. Queremos que la gente de San Miguel, si bien ir a Buenos Aires es un momento bueno de distracción, pero ir a Buenos Aires hoy te representa mucho dinero. Sí, es cierto. Entonces lo queremos tener en San Miguel, ya creo que estamos lográndolo. Nos quedamos un poquito atrás porque tenemos que poner los telones y eso, que mucha gente quiere que le pongamos los telones, el artista quiere eso. Y traer obras. Y entonces es obra. Es maravilloso. Es inversión. En estos momentos creo que es muy importante. Bueno, vamos a ir, Oscar. Por supuesto, los están invitados. Están invitados. Vamos, ¿qué mano le podemos dar? ¿Cómo sí, no? Muchas gracias. Y compartir. Ustedes y comparten. Sobre todo compartir. El que va al CITE la va a pasar bien, tratamos de que la pasen bien. Y bueno, esa es la actividad nuestra. Qué lindo. Y que estén todos felices. Qué lindo, Oscar. Vamos a llegaron las Barbies. La barra brava. Las Barbies, acá no saben. Tienen Barbies, che. Qué bueno. No, la barra brava. Ahí está la barra brava. Ellos andan por todo. Qué bueno. Vamos a presentar a la secretaria, ¿no? Me dijiste que era la secretaria. Marta. Marta Lidia Costa. Bienvenida, Marta. Hola, Marta. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy la secretaria de este club. Es muy lindo el club nuestro. Muy ameno. Muy recibimos a la gente con todo el corazón, la verdad. Yo estoy en la parte turismo. Mira. Sí. Y bueno, aparte de hacer mi trabajo de secretaría, que tengo mi ayudante. Irineo es el ayudante mío. Y bueno, está Matilde también, Matilde Lombardía, que le ayuda. Le mandamos un beso, Matilde. Bueno, le mandamos un beso grande, sí. Y bueno, yo me estoy dedicando a la parte turística, sí. Qué buena. Estoy vendiendo unos cuantos destinos turísticos. Qué lindo. Y la gente viaja mucho. Ahora, después de la pandemia, sí, que quedó la gente con muchos problemas, se distraen mucho viajando. Eso es lo lindo. Y que sí, por ahí trabajaron toda la vida y ahora es el momento, claro, de viajar y el momento y de poder disfrutar, sí, ¿no? Vendí previaje también, tengo unos viajes internacionales. Bueno, hay que ir al CITE. Sí, hay que ir al CITE. Sí. Todas las mañanas, de lunes a viernes, sabemos que los encontramos ahí. Que los esperamos a todos, sí, que los esperamos a todos. Mira, allá hay uno que quiere venir. Bueno, los esperamos. Por allá, hablando de viajes, también se suman por las Barbies. Sí, bueno, ellos van a todos lados. Acá es así. Y a las comidas, los invitamos también, a los almuerzos de camaradería que tenemos los días jueves ahora. Almuerzo de camaradería. Mañana es el primer almuerzo que hacemos. Mira. De camaradería, sí. Somos 25, 30 personas. Qué lindo. Muy lindo, sí. Qué lindo. Muy ameno, nos divertimos. Juegan a las cartas. Eso obviamente tiene un costo, que no son costos. Compramos todo y después y compartimos entre tantos. Y perfecto. Pagamos. Espectacular. Mañana va a haber guiso de mondongo. Uy, qué rico. Yo paso. Bueno. Pero para el que no le gusta, pollo. Ah, ahí sí voy. Pollo al horno con papas. Ay, que mañana así vamos, que tenemos la comida. A las 5 de la tarde estamos ahí. ¿A qué horita hay que estar? A la una. 6:30, 1 del mediodía. Ahí estamos. Bueno, okay, los esperamos con Gaby mucho gusto. Va a estar a las 11, separadita. Bueno, cómo ahí. No. La gorda siempre piensa en comer. Bueno, y al lado nos visita Josefa. 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 Hola, Josefa. Bueno. Era como, no sé, cerca de 20 años más o menos. ¿20 años en el club? Sí, hace bastante. Wow. No, tanto tal vez no, antes no iba tanto porque trabajaba. Después que me jubilé, entonces empecé ya más
ahí hará 10 años, 12 más o menos. ¿Y de qué trabajaba, Josefa? Y trabajaba en la Fuerza Aérea. Ay, mira, bueno. Qué bien. Personal de Fuerza Aérea. Qué sí. Bueno. Sí. ¿Y ahora haces alguna actividad en el centro? Y ahora sí, hago sí lo que puedo, porque también estuve con muchos problemas personales, problemas de salud. Entonces recién ahora estoy empezando de nuevo como que a incorporarme. Está bien. Vas a disfrutar más. Tratar de ayudar en algo, sí, lo que pueda. ¿Hay algo que te guste hacer del centro? ¿Yoga, sí, baile? Sí, bueno, sí, eso sí. Pero en este momento por ahora problemas no. De salud no. Pero bueno, más adelante sí, seguramente. Bueno, sí. Siempre... Sí. Siempre sí. Hay tiempo, sí, no, hay que eso, seguir sí. Yendo. Ahora estoy tratando de recuperarme y bueno, después, sí. Qué bueno. Y son muchos años en el centro, 20 años. Sí, sí más sí, o sí. Menos, y que empecé ahí, claro, antes tenía pareja, íbamos a bailar todos los sábados. Sí. Todos los sábados íbamos a bailar, ¿te acordás? Sí. Y bueno, me gustaba mucho. ¿A dónde iban a bailar, al CITE? Ah, sí. Mira. ¿Se arma bailongo? Sí. Qué lindo. Ah, mi pareja falleció hace 2 años, entonces como que me fui... Quedando un poquito. Bueno, no hay que quedarse. No, por eso. Ese es el lema de Palabras Mayores. Sí, todo el mundo sí. Afuera, a salir no, a los centros, eso. A contactarse con gente. A pasear, a disfrutar, a pasear, a viajar. A hacer viajes, a disfrutar sí. Todo lo que no pudieron hacer durante toda la vida. Ahora es el tiempo de ustedes, de disfrutar, de salir, de pasear, de juntarse con amigos... De que los quieran, de hacer nuevas amistades. Todo lo que puedan disfrutar, cual. Hay que hacerlo ahora. Se vienen los días lindos ahora para salir. Sí, ahora sí. Vienen unos días preciosos. Escúchame. Sí. Vamos a un cortecito chiquitito, así seguimos charlando con nuestros invitados. Pero ¿te muy parece? Chiquito. Pero muy chiquitito, y enseguida volvemos. Cambien la yerba, vayan al baño, calienten el agua y vuelvan. Él es Juan y hoy tiene un turno para un chequeo médico. Su hija María lo pasó a buscar y se ofreció para acompañarlo hasta el consultorio. Allí, el doctor López los recibe muy cordialmente y comienza el chequeo general. Luego del examen, el médico se dirige a María y le da las indicaciones de los pasos a seguir, ignorando por completo a Juan. ¿Sabías que esa actitud forma parte de una discriminación denominada viejismo? ¿Pero qué es el viejismo? Es el conjunto de prejuicios, estereotipos negativos y discriminaciones hacia las personas mayores. En Argentina, las personas mayores tienen asegurados sus derechos a través de la Convención Interamericana por los Derechos Humanos. Igualdad y no discriminación por razones de edad, independencia y autonomía, participación e integración comunitaria, seguridad y una vida sin ningún tipo de violencia. El primer paso para combatir los prejuicios es reconocerlos. Telerred, 30 años, conectados a vos. El preservativo sigue siendo una de las mejores maneras que tenemos de prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Usalo. El test de VIH es para él, para ella, para ella, para mí y también para vos. Si el resultado es positivo, vas a poder empezar el tratamiento cuanto antes y vivir como si no tuvieras el virus. Una persona con VIH en tratamiento que mantiene el virus indetectable de manera sostenida no tiene posibilidad de transmitirlo. Me cuido, nos cuidamos.
El test es gratuito, voluntario y confidencial. Indetectable, igual, intransmisible. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telered, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Volvimos con más palabras mayores y con este delirio. Siempre lo agarran en offside cuando llega después del corte. Estamos haciendo pero bueno, un chiste. ¿Qué va a ser? Es así. Bueno, vamos a ir contestando todos los mensajitos. Ahora, después del programa, les mandamos dónde hay almuerzo para el Día de la Madre, sí. Todos los eventos que hay. Lilian. Gracias por acompañarnos de José Cepaz, así que ahora te vamos a estar contestando también. Gaby, vamos a los consejos saludables de hoy, ¿te parece? Es de la caída, por eso era el chiste. La verdad que es cierto, ¿eh? Eso de que la mayor parte de las caídas se dan adentro de la casa es cierto. Sí, por eso quise hacer un chiste que siempre se cae en todos lados ella. Sobre todo mi suegra que vive en el piso dentro de la casa. Sí, por favor, suegrita mía, Cristina, no te me caigas más. Bueno, acuérdense de dejar su mensaje al 11 51 46 1930 o a las redes de Canal Provincial para venir a participar del programa o participar de los sorteos que son el último miércoles de cada mes. ¿Qué tenemos? Acuérdense, comidita en Ceres para dos, comidita en La Rosada para dos, productos de menos más amor, que tenemos un poco trabada, No puedo estar prestando atención al que me dice que me vaya para atrás y al que vaya para adelante. Los ropa productos de Tupperware y de Essen y el viajecito de Amanecer es Turismo. Bueno,
¿Qué tal si vamos con más música? Bueno, chicos. Dale. ¿Cómo canta Mariana? Mariana. Y José es un genio tocando la guitarra. Gracias. José, gracias, ahora mucho, tenés micrófono. Ahora sí, ahora sí. Ahora, escucha. ¿Quién lo va a parar? No le den tanto micrófono. Más que Radio Colonia. Ojo con lo que decís, que ahora se escucha todo. Ojo. No. Oye, hablaba y. Sí, estaba Mariana. Abajo, Países Bajos. Contame, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a hacer un tema de Soledad, Pastorutti. Wow. Alma, corazón y vida. ¿Qué tema? Bien, ¿podemos cantarlo también? ¿Cómo no? Por favor, ¿sí? Necesito. Vale. Lo necesito, es necesario. Dale, te escuchamos. Bueno. Ahí va, Palmas. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de tus hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Toda esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerda aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de tus hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Toda esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla. ¿Se saben estas? Junto a ti. ¡Bravo! Gracias. ¡Qué lindo! ¿Cómo bailamos? Tremendo. Sí, pero zapatea, esa canción no es para zapatear. Este hombre no pega una, caramba. Le pone swing. Le pone, sí, le pone lo que le pone. ¿Un chamamé? No, no es un chamamé, es un balsecito. Claro, es un. ¿Qué? Tipo balsecito, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, sí, no. Sí, bueno. Chamamé, no tengo un tapón en la oreja. Pero bueno, vamos a. Se quedan, chicos. No se vayan, que vamos a seguir con más música. Pero vamos a seguir presentando a nuestros invitados del CITE. Acá gritan, alguien dijo, ahora tenemos que hablar nosotros, de qué era. Pero yo quiero presentar a los que quedan. Aunque sea dos minutitos. Van a hablar. Que manden saludos. Ahí escuché otra vez la que dijo. Están transpirando. Como testigo falso. Vamos a presentar, permiso, dale. Corracé, sí, caballero, sí, permiso, sí, nos vamos para acá atrás otra vez. Esto, chico. Bienvenido. Bueno, poca... Gracias. Eso, bien pegadito. Ahí está. Sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Vos sos el que está como ayudante de allá. No. Sí, sí. No, ¿no igual estás en turismo también ayudando? No, 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 no estoy en otra actividad. Ah, secretaría. Bueno, y nombre y colegio. No pegamos una. Irineo. Irineo. Irineo, ¿cuántos años hace que estás en el CITE? Y hace 15 años que estoy afiliado al CITE. Qué bueno. ¿Y es verdad que es divertido, como decía Oscar? ¿O, sí, no, o nos que está vendiendo un verso? No, 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 esto es verdad. No, es muy lindo. ¿Es verdad? Todo lo que puedan venir. Bueno, nosotros vamos a ir. Sí, y como
dijimos antes, hay que invitar a todos. Y claro. ¿Eh? Contanos, ¿vos hacés alguna actividad en el centro? Sí, ahora estoy haciendo un relevamiento de datos. Ah, está bien. Todo en la, de los libros a la computadora. ¿Y antes qué hacías? De joven, ¿qué hiciste? Igual me gustó, Gaby, el tema que está de pasando los datos del libro a la computadora. Mira. Eso es bueno, amigándote con la tecnología. Ni yo me amigo ella con tiene la tecnología. Todo papelito tiene. Yo soy como Minguito, bien cerquita. Sí. Eso, ahí está. Y Irina. Muchos datos tienen que pasar, son 500 socios. Del año 82 hasta ahora. ¿Y es necesario? Para tener todo organizado. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, qué bueno. Hay que amigarse con la tecnología. Sí, yo no me animo. Cuesta, sí. Cuesta. Mucho. ¿Qué va a hacer? Matalo al teléfono ese. Y al lado nos acompaña. A ver, le vamos a pasar el micrófono. Bienvenida. ¿Tu nombre? Marta no quiere saber nada de hablar. Marta, contanos, ¿cuánto hace que estás en el CITE? Bueno, te cuento, mi hijo tiene ahora 53 años y iba a la secundaria de Juana Manso. Ah. Ya era socio yo, ¿mira? Con mi esposo. Mira. Sí, así que cuenten los años. Pero madre, después dejé por cosas y volví otra vez. Tercera vez volví y ya quedé con ellos. Qué muy bueno. La tercera la vencida. Sí, Marta. Sí. Contanos, Marta, ¿y haces alguna actividad dentro del centro? Sí, yo hago pilates y yoga. Pilates, yoga. Sí, y después trato lo que se puede ayudar en el... Colaborar. Para colaborar, sí. Qué bueno. Me estás contando que venís de yoga. Sí. ¿Ahora venís de yoga? Claro, claro. Ah, una maravilla. Vine directamente para acá, para el programa. Qué bueno. Así que desde estas 8:30 que estoy... Y no veo las horas de volver a mi casa. Ya se quiere volver y nosotros no la dejamos, la tenemos secuestrada acá adentro. Encima le hicimos hablar. Sí. No, pero bien. ¿Cuántos adoro hijos? Adoro el CITE. Sí. Adoro. Sí, es lindo. Sí. Es lindo. Sí, vamos a volver a ir. Sí. Hace rato que no estoy yendo al CITE, pero no sé por dónde ando, Oscar. Allá. Pero vamos a volver a ir a visitarlo. Contanos, ¿cuántos chicos? ¿Uno? No, dos hijos. ¿Nietos? Tres. Una nieta y dos nietos. Le mandamos un beso. Un beso a los nietos. No, pero no van a querer. No, pero bien, todo bien, gracias a Dios, bien. Qué muy bueno. Contenta, vengo a colaborar lo que se pueda. Sí, colaborar. Para sí, se sí, come sí. Bien cuando vamos a la comida. Sí, ¿puedo y aparte ir? Se divierte, se va. Lo que más me gusta a mí porque se divierte, bailamos y todo. Qué lindo. Sí. Muy bien, sí. Bueno, y al lado nos visita por último Carlos. Hola Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Bien igualmente. Cerquita. Igualmente. No te lo comas, pero no, bien no, cerca. No. como helado. Hambre tengo. Bueno. Sos el último para hablar, ¿viste? Carlos, ¿cuánto hace que estás en el CITE? No, yo soy un colaborador. Ah, colaborador. Sí, porque tengo una amistad con Oscar, con Marta, que los conocimos en la milonga. Ajá, mira. Entonces, yo quería aprender a bailar y con Oscar mirándolo. Todos, ¿no? Aprendimos a bailar algo. Mira. Y Martita. Y estábamos antes, tocaron un tango y no bailó ninguno. No, pero por eso, él era el profesor, yo aprendí. Ah, ¿él era el profesor? Sí. Dios me libre y me guarde. ¿Oscar su profesor? Sí. No dice. Tiene miedo. Carlos, contanos, ¿y haces alguna actividad en el centro? No, voy. ¿Colaborás? Copero. Okay. Voy para los almuerzos. Qué bueno. Para la fiesta también que hacen. Qué lindo. Así que todavía ahora cuando me jubile me voy a asociar. Qué lindo. Así que estoy en eso, ¿viste? Claro, todavía falta sos un... Sí, todavía un par de años. Sí, un poquito más. Sí. 10 añitos más. Y más o menos. Está bien. Porque aparento menos o más que o no. Menos. Olvídate. Menos. Bueno, nos vamos a afiliar juntos, quédate tranquilo. Bueno. Sí. Dentro de 10 añitos hablamos. Sí, vamos juntos. Claro. Van a colaborar ahora. Claro, somos bueno, unos no, mentirosos pero... acá, ni que jugáramos al truco. Sí. Es terrible. Bueno, sí. Bienvenido, me alegro que hayan venido, la verdad que es grato que vengan a compartir con nosotros un ratito. No sé si alguno quiere, de ustedes, alguien quiere decir lo algo. Lo bueno es que todos colaboran. Todos colaboran. Es una gran familia.
Sí, que son... vayan, que vayan, porque es un lugar, aparte el salón es un salón precioso, que no debe haber otro en San Miguel. Sí. ¿No? Y que vayan. Lo que no conocen, que lo vayan a conocer y después que... Qué bueno. Que decidan ellos. Qué bueno. Sí. Yo la... tengo mucha gente conocida que va también. Acá ya se están prendiendo. Sí. Porque... ya soy... las actividades que hay. Parece que gustó. Las obras que se están terminando, que contaba Oscar, sí, es muy lindo. Y bueno, y los socios son un montón. Sí, son una banda. Una banda. Chicos, sí. Hay que cocinar para todos, ¿eh? Va a ser que es una fiesta grande. Sí. Acá ya están preguntando, otra vez vamos a dar la dirección. Italia 832. ¿Sí? Todos los días, de lunes a viernes por la mañana, de sí, 9 a 14. Casi esquina Serrano, estamos bien, sí, ¿eh? Sí. Ahí, cerquita. En el centro de San Miguel. A pasitos, eso. Exacto. Por Italia, mano izquierda, mitad de cuadra. Es facilísimo llegar. Caminás y estás en la plaza, tenés todo cerca. ¿Tenés ganas que vayamos con otro temita? ¿Tienen ganas de escuchar otro tema? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, va. Bueno. Uy, perdón. Oh. Acabo de hacerle un full. Te voy a correr un poquito. Mariana, discúlpame que... No, está bien. Estamos está bien. Un tantito complicados hoy. Pero bueno, Marian, ¿qué, bueno, ¿qué vamos no a...? No sé, porque hoy preparamos muy poquitos. No importa. Pero bueno, ¿te parece si hacemos... Yo sé que tienes un nuevo amor? Porque vamos a improvisar. Pero, ¿qué? Pero bueno, no, no. Todos improvisamos. ¿Estamos? Acá, no sé si te diste cuenta. Sí, 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 sí. Sí, 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 tal cual, tal cual. La vergüenza no existe. No, acá no, 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 ya no. No, olvídate. No, no, no. Así que bueno, ¿con qué vamos? ¿Con qué género? ¿Cuál? Bueno, no sé, acá el acompañante dice no, Talía. Bueno, vamos con Talía. Claro, claro. Vamos con ese. Vamos con Talía y cerramos con algo bien barro. Dale, vamos con Talía que vamos a bailar. Mango. Ya no me importa la hora que yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación. Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos se acechan y aquí todo es gris, que alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo eres tan sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que ya no sé qué hacer y aquí no queda nada. Aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación, es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Bueno. Mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos se acechan, aquí todo es gris, que alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que ya no sé qué hacer y aquí no queda nada. Enseñaste
espectacular. Muy lindo. Gracias. Llueven los mensajitos y se nos acaba el programa. Les dijimos que iba a ser corto. Así que, sí. ¿Viste? Iba a pasar rápido. Parecía largo, pero era corto. Así que les vamos a estar contestando a todos los que quieren hacerse socios del CITE, los que quieren un centro de jubilados cerca. Vamos a estar contestándole a todos. Acuérdense, dejen su mensaje durante la semana al 11-51-46-1930 o en las redes de Canal Provincial. Saludito a alguien que quiera decir algo más acá. Oscar. Saludos a Mariela, Carolina, mis hijas. Muy bien. Nietas. Marta, ¿lo mismo? Sí, lo mismo. Saludos a mis hijas. Un beso grande, Mariela, que me está filmando, me dijo. Y un beso grande para todos los socios del CITE y los amigos. Para Muchas todos. Gracias para todos. Acérquense al CITE. Otro chiquito. Sí, sí, sí. Chicos, acá, los que nos están mirando, les digo, vengan al CITE. La van a pasar bien. Nuestra meta es esa. Nuestra comisión es esa para que todos trabajamos para que el asociado se sienta bien. Estamos en la última etapa de nuestra vida, es la realidad. Entonces tenemos que sentirnos mejor, divertirnos, no amargados. Disfrutar. Si quieres viajar, disfrutar. Esa es la idea. Muchas gracias y gracias a todos. Gracias, Oscar. Por gracias. Favor, Oscar. Qué linda palabra. La verdad que gracias. Ese es el mensaje que siempre les quisimos dar desde acá, desde Palabras Mayores, que lo que queremos es sacar a toda la gente mayor a la calle, que tienen un montón para dar. Que vayan, que vayan a un centro jubilado, a una asociación de fomento, donde fuere. Si no saben dónde ir, nos llaman a nosotros, nosotros los enganchamos seguro. Los llevamos, hasta los llevamos. Bueno, nos vamos hasta el miércoles que viene a las 15 por Canal Provincial. Gracias, quédense. Telered, para sí, el espacio. Gracias, Telered. Quédense a ver Saludos el noticiero de José. ¿Y con qué nos vamos? Chicos, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias, por la invitación. Y bueno, como dijeron recién, para los adultos mayores, que se diviertan siempre, siempre, siempre y siempre. Y no nos olvidemos que viene el Día de la Madre, el domingo. Un saludo para la madre. También. Para que feliz lo que día están y la que ¡Vamos! Como la flor, a ver. Dale, vamos. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó. Te lleva mi corazón, no sé.